Buenos días a todos. Eh, iniciamos hoy la rueda de prensa, 15 de abril. Nos acompaña Rocío Lucas, eh, consejera de Educación de la Junta de, de Castilla y León, que sé que ha dejado una conferencia con la ministra de, de Educación para venir a esta rueda de prensa eh, que tenemos hoy. Hoy, que eh, llevamos un mes y un día. Desde la declaración del estado de alarma, es decir, es el trigésimo primer día desde la declaración del estado de alarma. Eh, desde aquí, como todos los días, un fuerte saludo a aquellas eh, personas que están en estos momentos, ya sea en sus domicilios, en las residencias o en los hospitales ingresadas. Un fuerte abrazo a los familiares de los fallecidos y, desde luego, también un fuerte abrazo a todos los profesionales que están eh, abordando. Esta terrible pandemia de COVID-19. Los casos confirmados en España han sido 177.633 casos, de los cuales 70.853 curados y 18.579 fallecidos. El número de casos en Castilla y León tenemos 13.697 casos, de ellos 517 son casos nuevos en las últimas 24 horas que eh, se reparten de la siguiente manera. Ávila, 987 con nuevos 21, Burgos, 1.320 con nuevos 63, León, 1.935 con nuevos 70, Valencia, 648 con nuevos 3. Salamanca, 2.291, con nuevos 22. Segovia, 2.103, con nuevos 109. Soria, 1.095, nuevos 42. Valladolid, 2.836, casos nuevos 164. Zamora, 482, nuevos 23. En total, como he dicho al inicio, 13.697, nuevos 517. El COVID-19, como saben ustedes, es una enfermedad de, de declaración obligatoria urgente y, además de este registro de, de casos eh, confirmados, tenemos un registro en el que incluimos la sospecha, los casos confirmados, pero también los casos sospechosos y también en todo el abanico de posibilidades, es decir, leves, moderados y graves. El número de casos que tenemos son 36.000. 287 registrados en nuestro sistema de medora. La incidencia en atención primaria sigue reduciéndose, pero eh, seguimos teniendo casos todos los días. Es decir, se reduce el ritmo de crecimiento, pero seguimos teniendo casos todos los días. El lunes tuvimos 1147 casos, el martes 1.472 y hoy 1.143 casos nuevos. Volver a insistir en la importancia, la importancia de la cuarentena social. Solamente vamos a poder frenar si conseguimos de verdad que la cuarentena social sea lo más efectiva posible. Es importante re, eh, recordar que estamos haciendo más pruebas, habrá más positivos, eh, pero la incidencia acumulada va disminuyendo. De hecho, ayer se registraron en, en nuestro sistema 6.000 pruebas. Entre los diferentes tipos de estas, eh, PCR 2000. El aumento que hemos eh, sufrido en nuestra comunidad con otra comunidad tiene que ver con el número eh, de, de, casos que, eh, de casos nuevos, tanto incidentes como prevalentes, que hemos declarado en nuestros sistemas de registro. Pero eh, ya a día de hoy se está viendo que el resto de comunidades en las que se han repartido también eh, las pruebas están aumentando. Es decir, eh, no es que eh, los demás estén estabilizando, sino el hecho de tener PCRs y, de estar, de tener PCRs y pruebas de anticuerpos. Eh, las denominadas pruebas rápidas, las estamos haciendo ya en todas las comunidades autónomas. En cuanto a los casos hospitalizados, en este momento tenemos 1.724 hospitalizados, que suponen un 4,8% del total. De estos, 1.417 son eh, pacientes que están en planta. Entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas, tenemos un balance de menos 61 pacientes hospitalizados. Se ha frenado un poco, con lo cual. Esto es eh, la resta que se hace entre los pacientes ingresados y los dados de alta. Sigue siendo negativo, pero eh, esperamos que eh, siga subiendo el porcentaje de personas, el número de personas que salen ya curadas eh, de los hospitales. Las personas que están en tratamiento antiviral son 32 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas. En total, hemos tratado a 5.020 personas. Los casos de UCI son 307. En la UCI y 10 de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 17,8% del total de hospitalizados. Tenemos tres personas más que ayer en las UCIs. Estaban, eh, han fallecido en los hospitales en las últimas 24 horas eh, 35 personas. En estas semanas han fallecido un total de 1.372 personas. Las altas en las últimas 24 horas se han dado 204 altas, en total ascienden a 4.725 altas. Los profesionales en contacto con COVID-19 son eh, 2.084 positivas y ya se han incorporado a trabajar 671 profesionales. Tienen los datos provincializados en el portal de la Junta de Castilla y León. En cuanto a las pruebas eh, realizadas de detección molecular, son 43.876. La ocupación media de las camas es eh, un total del 53% y de las UCIs extendidas un 68%. Y esto no lo vamos a poder eh, disminuir en tanto cuanto no haya más altas de las UCIs y tengamos todavía ingresos en UCIs. Pueden encontrar los datos actualizados en el portal de la Junta sobre COVID-19. La situación general, por lo que ven, está siendo muy similar a los días anteriores. Eh, las altas en planta... Son superiores a los ingresos, pero las UCI siguen teniendo una ocupación muy alta en comparación con sus cifras de funcionamiento habitual. Es decir, seguimos teniendo en torno a un 200% de, de ocupación. Sobre las residencias, ya hemos estudiado 479 residencias en toda la comunidad. Eso significa que es un 49,5%. Seguimos poniendo recursos adaptados a esta situación. Si estos días anteriores eh, teníamos preparado ya el helicóptero con capacidad de traslados para pacientes COVID, se ha puesto en marcha una ambulancia con equipo de rayos portátiles en Segovia. Este es un recurso muy útil que nos permitirá acudir a diferentes zonas básicas de salud que están. Eh, con cierta distancia de, de, de los hospitales y esto nos podrá eh, ayudar a eh, detectar aquellas sospechas clínicas eh, de neumonías por COVID eh, antes de, de hacer el desplazamiento al centro sanitario. Y aquí queremos hacer nuestro agradecimiento al esfuerzo y a las gestiones que han realizado Ambu Iberica para eh, que esto haya sido. Haya sido realidad. En cuanto, hay que hacer una aclaración. A algunas de las preguntas que nos han llegado en relación al recurso intermedio que comentamos ayer. Eh, uno de los centros que vamos a utilizar en Salamanca es el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca, no las instalaciones de la Asociación de Familiares de Pacientes con Alzheimer. Ayer por la tarde también tuvimos una reunión con nuestro grupo de expertos de COVID, de debatimos con ellos todos los protocolos de la Consejería de Sanidad, por ejemplo, el manejo de los pacientes pediátricos en atención primaria, la propuesta de seguimiento al alta hospitalaria o la actuación eh, con los pacientes eh, que están institucionalizados y en domicilio. También recabamos la opinión de estos de ellos sobre las medidas de desescalada. Eh, ayer, finalmente, mientras se producía la rueda de prensa de ayer, se nos comunicó eh, la cita ya con el Comité de Expertos para la Estrategia de Desescalada del Ministerio de Sanidad, que tendrá lugar hoy a las 18 horas 30. Los expertos designados para, eh, como representantes de la Junta de Castilla y León son eh, Francisco Igea e Ignacio Rosell. Seguimos repartiendo equipos de protección, llevamos repartidos 18 millones. 230.000 millones de unidades de equipos de protección. Eh, aquí también quiero hacer un agradecimiento, que es a los laboratorios IVA, que eh, ha donado o va a donar 150.000 tests de detección por un importe de, eh, que ronda en torno al millón de euros. Muchísimas gracias. Queremos recordar que el COVID-19 tiene un periodo de incubación entre un día y dos semanas en las que la persona puede estar asintomática, pero puede contagiar. Por ello, también seguimos diciendo la importancia de las medidas de distanciamiento social, incluso en nuestras casas. Podemos ser asintomáticos, pero si estamos saliendo al exterior y si nos estamos exponiendo a determinadas personas que pueden estar cerca de nosotros, podemos contagiar. Recordamos que el virus no está en suspensión en el aire. El virus se transmite por las gotitas de saliva. Por eso es tan importante que nosotros hagamos la higiene respiratoria y mantengamos la distancia social y el lavado de manos absolutamente frecuente. Queremos recordar también, eh, hay algo que nos ha generado, pues yo creo que bastante tristeza por mensajes que están apareciendo en muchos domicilios donde eh, viven personal sanitario y esencial que día a día están trabajando con el COVID. Y no tiene sentido. Ellos cuando están trabajando están protegidos. Ellos probablemente contagian menos que nadie. Y desde luego no podemos estar a las 8 de la tarde aplaudiendo en los balcones y que haya gente que escribe en sus coches o que les dice cosas o les mandan anónimos. Es importante que eh, estas conductas sean, eh, se, las tengamos que evitar porque, evidentemente, es un personal absolutamente esencial para mantener la salud de las personas. Recordamos que estos profesionales están trabajando para todos nosotros y por todos nosotros. Entonces, es muy importante que eh, no haya eh, miedo, que, que aumente la presión sobre ellos porque. Eh, no hay razón para, para ello. ellos están protegidos en, su, en sus trabajos y es importante que si nosotros man, mantenemos la higiene de manos, mantenemos la distancia social, este tipo de actitudes deberíamos de evitarlas. seguimos teniendo casos nuevos. Es cierto que no vamos al ritmo inicial del 30 ni del 20%, es cierto que vamos a un 3, a un 4%, van disminuyendo de día en día, pero es muy importante para esta comunidad que el aislamiento social y el lavado de manos eh, sigan siendo las herramientas fundamentales para eh, luchar contra ello. Queremos pedir, seguir pidiendo mucha paciencia. Es cierto que es duro eh, el mantenerse en casa, que es una eh, situación complicada, que no es una situación de Castilla y León, es una situación eh, global que evidentemente incluso en, en, la, en nuestra misma comunidad no es igual en unas provincias que en otras y en unas zonas básicas que en otras, pero también es igual para todos nosotros que la cuarentena social es lo que nos hace que todos juntos podamos llegar a, a superar eh, esta terrible pandemia COVID-19. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Rocío. Muy, bien. Muy buenos días a todos. Pues, en primer lugar, me sumo a las sentidas condolencias para los familiares que han sufrido un ser querido estos días y comparezco de nuevo para informarles a todos ustedes de cómo se sigue desarrollando la actividad docente en nuestra comunidad autónoma y también para ofrecerles las últimas novedades relacionadas en el ámbito educativo. Ha transcurrido ya un mes desde la suspensión de la actividad docente presencial. Como ya conocen, gracias a las disposiciones adoptadas y sobre todo, insisto una vez más, Gracias al inquebrantable compromiso de los docentes, se está garantizando un derecho tan importante como el derecho a la educación. Luego les ofreceré más detalles y novedades con relación a cómo se está desarrollando esta formación a distancia, pero lo primero que quería resaltar es que el curso continúa. Es un mensaje claro y de tranquilidad que quiero enviar a toda la comunidad educativa. De ninguna manera se va a dar este curso por perdido, todo lo contrario. Aún es pronto para aventurar posibles fechas de vuelta a las aulas. Esto es algo que dependerá de la evolución de la pandemia y habrá que atenerse a lo que establezcan las autoridades sanitarias, como reiteradamente está diciendo la consejera de Sanidad y el ministro de Sanidad. En cualquier caso, quiero poner de manifiesto que ya se han llevado a cabo dos evaluaciones presenciales, más del 65% del curso académico y tras el periodo no lectivo de Semana Santa se ha reanudado con normalidad la formación no presencial. Porque incluso en estas circunstancias, el sistema educativo de Castilla y León, los profesores, alumnos, familias, han demostrado que puede seguirse con la actividad docente. Y por eso vamos a seguir avanzando, adaptando la docencia a la situación para que ningún alumno se vea perjudicado. Somos un sistema serio y exigente, y en ningún caso se va a dar por perdido este curso. Estamos trabajando con diferentes escenarios y la vista puesta en los alumnos, los profesores, las familias, para garantizar, como digo, el derecho a la educación, siempre con el objetivo de que nadie se vea perjudicado por esta situación. También en relación a esto, quería hacer una puntualización sobre el tema del que están pendientes muchas familias, como es el procedimiento de admisión. Como todos los procedimientos administrativos, el de admisión tiene suspendidos los plazos por el estado de alarma y no se han podido presentar las solicitudes de forma presencial. Derivado de ello. Trabajamos en la determinación de los cambios que deban realizarse en los procesos admisión 03 años, admisión, admisión segundo ciclo de educación infantil, bachillerato y programas para la transición a la vida adulta. Estableceremos así un nuevo calendario de los procedimientos que permitan al alumnado, aunque en fechas posteriores a las habituales, disponer de plaza escolar con suficiente antelación al comienzo del curso 2020-2021. Pretendemos hacer este calendario a mediados de mayo. También abriremos nuevos plazos de presentación de solicitudes en los que se facilitará tanto la presentación de las mismas por vías electrónicas o no presenciales para evitar aglomeraciones en los centros y registros. Y acortaremos también plazos y simplificaremos actuaciones. Bien, como decía hace unos instantes, estamos trabajando en la vista puesta en los alumnos, las familias y garantizar el derecho a la educación. Hoy se ha vuelto a reunir la conferencia de educación máximo órgano de coordinación entre las consejerías de educación de las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio. Y lo hacíamos para abordar conjuntamente cómo avanzar en este último tercer trimestre, así como adopción de nuevas actuaciones para evaluar a los estudiantes, entre otras cuestiones. La postura que defendía Castilla y León sobre diferentes aspectos ya se manifestó en la Comisión General de Educación celebrada el pasado 8 de abril y coincide con la mayoría de las comunidades autónomas y con la que ha propuesto el Ministerio. Una de nuestras prioridades es muy clara, no perder el curso y seguir avanzando en la adquisición de competencias básicas. Y lo haremos de manera que ningún alumno se quede atrás. No sería razonable pretender continuar con la actividad docente como si no pasara nada, ajenos a la situación que atravesamos. Por tanto, es necesario adaptarse a la misma, pero también es necesario avanzar en competencias básicas. Por esta razón, en esta tercera y última evaluación, tal como se pretende que se recojan los acuerdos que se abordará en la Conferencia de Educación, estamos todavía viendo si hay acuerdo o no hay acuerdo, pero con independencia de eso se adoptará una orden por parte del Ministerio, nuestros esfuerzos irán dirigidos a consolidar los contenidos que se impartieron de manera presencial y en la adquisición de competencias básicas establecidas por cada etapa y materia. Se priorizará la evaluación atendiendo su carácter continuo, diagnóstico y formativo a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno. Por último, en relación a la marcha del curso, quería poner de manifiesto que se mantendrá la duración del curso escolar y que las actividades lectivas ordinarias no se extenderán más allá del mes de junio. También seguimos trabajando en el horizonte de que antes de su finalización, pudiera volverse a las aulas de forma esclonada y selectiva, siempre, insisto, que la evolución de la pandemia y las decisiones de las autoridades sanitarias lo permitan. Algo que, por otro lado, y quiero llamar la atención sobre ello, es muy importante, al margen de las cuestiones académicas, desde el punto de vista afectivo, emocional, de socialización y normalización de los alumnos, sobre todo los más pequeños, después de un confinamiento tan largo. Otro de los asuntos, como ya conocen, pero al que me gustaría hacer referencia por su interés, fue consensuado en el seno de la conferencia de educación precedente, es el de las oposiciones. Previamente nos reunimos con las organizaciones sindicales más representativas del ámbito educativo y, en lo principal, compartimos el mismo criterio que desde el principio es el que mantuvo Castilla y León y que después ha sido el mayoritario entre el resto de comunidades autónomas. Por todo ello, de acuerdo con esta postura, en Castellón hemos decidido aplazar la celebración de las oposiciones ya convocadas y celebradas en el año 2021. Por supuesto, se devolverán las tasas a todos aquellos opositores que ya hubieran efectuado su solicitud, en torno a 4.500 personas. Y esta decisión en ningún caso afectaría a las plazas convocadas, que por supuesto se mantendrían. En cuanto a la formación no presencial en la educación universitaria, me gustaría darles a conocer, ahora que ya ha transcurrido un mes, algunos datos significativos. En ella está teniendo un papel decisivo el Portal de Educación, la pieza clave de un sistema educativo no presencial que se sitúa entre los mejores de España. Gracias a los recursos y herramientas que contiene, reforzados durante estas semanas y muy especialmente al apoyo de los docentes que se han volcado y adaptado de forma ejemplar, hemos sido capaces de organizar en tiempo récord un sistema de formación no presencial y les ofrezco algunos datos. En primer lugar, estamos comprobando que con el uso de las herramientas corporativas definidas por la Consejería de Educación, Microsoft Office 365 y las aulas virtuales, los alumnos siguen en contacto telemático diario con sus profesores. Tenemos en marcha 750 aulas virtuales, con casi 280.000 usuarios entre profesores y alumnos y un volumen global de 900.000 accesos semanales. Todo ello a las aulas virtuales. Pero es que además de las aulas virtuales, todo el profesorado y alumnado de centros públicos tiene a su disposición Microsoft Office 365 y todas sus utilidades de comunicación y trabajo en grupo, videoconferencia, correo electrónico, organización de tareas, compartición de archivos por grupo e individual. Les muestro un par de datos para que vean de qué estamos hablando. El uso de videoconferencia ha pasado de una media de 160 el 2 de marzo a 1.200 desde que terminaron las clases presenciales. La plataforma Teams, creada por Microsoft para desarrollar trabajo colaborativo, ha pasado de tener 8.000 usuarios diarios aproximadamente a superar los 48.000 en algunas jornadas de confinamiento. Algo parecido pasa con las plataformas para almacenar y compartir archivos, que ha pasado de menos de 27.000 a más de 66.000 usuarios. Como ven, el uso de todas las herramientas disponibles está siendo masivo y su funcionamiento está siendo óptimo. Somos referencia a nivel nacional de Microsoft Office 365 y hemos asesorado a otras comunidades autónomas en el uso de implantación de este conjunto de herramientas de trabajo colaborativo en el sector educativo. Solamente un dato, Microsoft nos ha trasladado que la Consejería de Educación de Castilla y León es la que más provecho está obteniendo de su plataforma Office 365. También las redes sociales están jugando un papel igual de importante, sobre todo para la comunicación, con toda la comunidad educativa de forma rápida y eficaz. Y eso se nota en las cifras que deja, por ejemplo, la cuenta de Twitter Educacil. El 8 de marzo, hasta la fecha, ha alcanzado más de 3 millones de visualizaciones de sus tweets. Y en este mismo periodo, la cuenta ha tenido casi 180.000 interacciones. Es decir, se ha hecho clic sobre alguno de sus tweets. Otro aspecto importante que quiero destacar es el acceso remoto a los centros educativos por parte de los equipos directivos, reforzado este acceso gracias al proyecto Escuelas Conectadas. Que un director o jefe de estudios pueda, desde su casa, cambiar los datos de un alumno si estos fueran erróneos, es fundamental para que el estudiante pueda acceder a las plataformas, una posibilidad que ya existe en todos los centros públicos de la comunidad. A su vez, con el fin de que las familias puedan consultar los resultados de la, de la evaluación vía web, se ha habilitado el acceso a InfoDuca al alumnado de cada centro desde su escritorio. Y para que todo esto engranaje funcione, ha sido vital la labor de asesoramiento desde la consejería a través de los técnicos del portal, dando soporte a los usuarios y contestando cientos de correos diarios con todo tipo de dudas. En definitiva, el portal de educación no solo está funcionando sino que lo está haciendo de forma satisfactoria. Alumnos y profesores tienen a su disposición herramientas de gran utilidad para poder acometer esta educación no presencial, a pesar de las dificultades existentes. Un éxito que está siendo posible gracias, insisto, al compromiso de los profesores, alumnos y sus familiares, con un permanente apoyo desde los hogares. Como siempre hemos repetido, la equidad es uno de los pilares de nuestro sistema educativo. Y en esta coyuntura debemos incidir aún más en él. Uno de los aspectos que nos preocupa es el de la brecha digital y el que alumnos, aquellos alumnos puedan tener dificultades para acceder a esta formación no presencial. Por esta razón, para que nadie se quede atrás, ha comenzado el reparto de las tarjetas SIN para facilitar al alumnado que no dispone de acceso a Internet el que pueda hacerlo. De esta forma podrán contar con los recursos que los centros han dispuesto para realizar la enseñanza no presencial a través de sistemas online. Inicialmente, y a través de la colaboración del Ministerio, se cuenta con un número de 690 tarjetas de Movistar, que ya están siendo repartidas entre alumnado de bachillerato y ciclos de grado medio y superior de formación profesional. Vodafone, a su vez, ha ofrecido directamente a la Consejería de Educación mil tarjetas más, que se repartirán igualmente al alumnado de primaria y secundaria. Se está actuando, llevando actualmente estos centros en función de la disponibilidad de acceso a Internet y los criterios económicos. Y esperamos en unos días, entre esta semana y la siguiente, repartir estas tarjetas. Por parte de la Consejería, también se está tramitando la adquisición de nuevas tarjetas, otras 2.600, para llegar a todos los alumnos que hemos detectado que no tienen acceso a Internet. Quiero ahora referirme a uno de los temas que acaparan el interés de muchos de nuestros estudiantes, es el de la EBAU. Ya se anunciaron las nuevas fechas de realización de la EBAU, 1, 2 y 3 de julio en convocatoria ordinaria, y 10, 11 y 12 en convocatoria extraordinaria de septiembre. La próxima semana, una vez se conozca ya la normativa estatal que está pendiente de su publicación, se reunirá la comisión organizadora de la EBAU, una comisión en la que representantes de la Consejería y de las universidades están ya aprobando los nuevos modelos de examen. En esos nuevos modelos se adaptará la estructura y el contenido de la prueba de acceso de la Universidad. Con las, con las adaptaciones que está diseñando el ministerio llegando a un mayor grado de optatividad, algo que va a permitir a los estudiantes demostrar sus competencias y conocimientos de tal modo que no sean perjudicados ni algunos contenidos en aquellos contenidos que no estuvieran reforzados. Con relación al desarrollo de la docencia virtual que imparte en nuestras universidades, puedo decirles en un carácter general y a pesar de las dificultades las universidades públicas y privadas de Castilla y León se han adaptado de manera positiva a la nueva modalidad de docencia a distancia. También en el ámbito universitario, la coordinación entre todas las administraciones está siendo importantísima. Universidades, agencias de evaluación de la calidad, estudiantes, Consejería de Educación, Ministerio están remando, estamos remando en la misma dirección. En este sentido, esta misma tarde tendrá lugar un nuevo pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que participaré, y que reúne al Ministerio y las comunidades autónomas. Informar, informaremos de manera puntual de cualquier novedad de, de relevancia que pudiera producirse. En otro orden de cosas, Castellón ha planteado y seguirá planteando al Ministerio revisar el sistema de becas universitarias y tratar de rescatar a aquellos alumnos que puedan quedarse fuera del sistema el próximo curso por el impacto económico de la pandemia, pero cuya situación económica no se refleje aún en la declaración de la renta, que es la que se tiene en cuenta para conceder las ayudas. Por nuestra parte, estamos trabajando ya en adaptar nuestras convocatorias a la espera de lo que acuerde el Estado para poder ser todavía más eficaces y conseguir el objetivo de que ningún estudiante de Castilla y León se quede sin ir a la universidad por recursos económicos. Para finalizar con el bloque referido a las universidades, quería hacer una breve referencia a otro de sus ámbitos de actuación, el de la investigación, crucial en estos momentos para hacer frente a la pandemia. A este respecto, quiero remarcar que las universidades y los centros públicos de investigación de Castilla y León se están mostrando muy activos y han presentado numerosos proyectos a la reciente convocatoria de ámbito nacional efectuada por el Instituto de Salud Carlos III y que, como bien saben, ya anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, va a contar con el apoyo de 2,4 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Además de esta medida, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación, va a autorizar las prórrogas de aquellos contratos de personal investigador financiados por las propias convocatorias, cuya vigencia expire durante el estado de alarma. Esto permitirá que un total de 168 contratos en estos momentos vigentes y correspondientes a la convocatoria de 2017 entre las cuatro universidades públicas que podrían verse prorrogados por el tiempo que dure el estado de alarma. Y como ya he avanzado en ocasiones anteriores, seguimos trabajando internamente en la tramitación de todas nuestras ayudas, especialmente aquellas relacionadas con la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia regional. Todas estas son las principales novedades en el ámbito educativo que a día de hoy puedo ofrecerles. Termino ya y, al igual que hice en mi última rueda de prensa, quiero dedicar unas breves palabras de reconocimiento a la labor de nuestros docentes. Como he puesto de manifiesto, su actividad en este sistema de formación no presencial es incesante. Están dando muestras de una gran profesionalidad, capacidad de adaptación y, sobre todo, vocación. No solo en lo que a cuestiones académicas se refiere, de mil maneras diferentes, con vídeos, llamadas telefónicas, mensajes, con emotividad, con cercanía, con delicadeza. Todos lo estamos comprobando. Están prestando un impagable servicio apoyando, motivando y haciendo comprender a los más pequeños la situación que atravesamos. Esto es algo que pone de manifiesto no solo la profesionalidad, sino también la humanidad de un colectivo que, al igual que otros, está sabiendo dar ejemplo cuando más se necesita. Por todo ello, una vez más, muchas gracias. Y a nuestros niños y jóvenes quiero dedicarles mis últimas palabras por la lección que están dando en este confinamiento forzoso, en esta situación tan anómala. Un confinamiento que, si es complicado para todos, lo es más para aquellos que por la vitalidad y la inquietud propia de su edad lo acusan de una forma especial y lo están llevando con una entereza y una madurez admirables, continuando con sus estudios y esforzándose día a día. A todos ellos, gracias y mucho ánimo. Y ahora ya, pues estoy a disposición de las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Buenos días, consejeras. Hemos eh, sufrido varios cortes en el streaming que han… Hemos logrado resolver, pero han impedido a buena parte de los medios de comunicación realizar un seguimiento completo de sus intervenciones. Vamos a dar paso a las preguntas para no retrasar tanto las demandas de información que nos han realizado, pero es posible que al finalizar la rueda de prensa les pidamos un breve resumen de sus intervenciones, si ello fuera necesario. ¿De acuerdo? Eh, vamos con las preguntas. Comenzamos con la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Cuántas personas han sido atendidas en la carpa de triaje, suponemos que de Burgos, lógicamente, desde la puesta en marcha y cuántas ingresadas? ¿Se mantendrá esta infraestructura operativa hasta el final de la epidemia? Bueno, la, los datos que tenemos en esta estructura de triaje han sido desde el inicio eh, de su puesta en marcha hasta ayer, total de pacientes atendidos, 427. Altas desde la carpa, 200. 298 enviados a urgencias 129 ingresados 62 y estaba previsto que la carpa se mantenga en tanto cuanto la situación precise que se mantenga probablemente hasta el final. Álvaro Hernández Cadena de los nuevos casos que se han registrado en estas 24 horas, qué porcentaje corresponde a personas de residencias y cuánto a personal sanitario? ¿Cuántas personas han fallecido en sus casas a raíz del coronavirus? Bueno, eh, del porcentaje de personas, en del total de nuevos hoy, 517 les puedo decir que 47 son profesionales, es decir, eh, es un 2,3%. Y eh, 316 tienen igual o más eh, de 70 años. En cuanto a los fallecidos, eh, son datos que daremos a partir de la semana que viene, cuando las tengamos más clarificados, pero de la fuente de datos de fallecimientos de, de, de Medora, el total de registrados en Medora de los fallecidos, un 33% corresponde a fallecidos por COVID. Cristina Ortiz, El Correo. Se está trabajando ya en un plan de desescalada para el Hospital Santiago Apóstol de Miranda y qué fases tiene, cómo y dónde se están realizando los test rápidos, se va a optar por el COVID-CAR o hay otras opciones, se ha designado algún espacio como recurso intermedio. Bueno, la situación del hospital eh, casi siempre... Se ha mantenido siempre muy estable y, desde luego, eh, es todavía más estable eh, desde hace eh, varios días. No tiene ningún problema de ocupación y, desde luego, no, hasta que no se estabilice del todo la situación epidemiológica a nivel general y, en concreto, en Miranda, no, ha, no hablaremos de desescalada. Miranda no tiene espacio intermedio designado porque tiene una cobertura de plazas eh, baja. Por lo tanto, puede utilizar sus propios recursos hospitalarios para recurso intermedio. El covid en Miranda es para profesionales sanitarios y les estamos haciendo la PCR para confirmar su negativización. Y en principio, como he dicho antes, pues no tenemos necesidad de espacio intermedio porque tenemos en el hospital suficiente capacidad para dar respuesta a esto. María Rosado, Agencia EFE. Nos gustaría saber si ya hay resultados de los test rápidos y cuáles son. Y en esa línea, si hay resultados de los tratamientos que anunció para personas leves, pero que seguían con fiebre tras varios días. Bueno, eh, en relación a los test rápidos han sido 9.365. Y 1.444 han sido positivos, es decir, el 15%. 43.876 PCRs, de las cuales 16.161 han sido positivos, es decir, el 37%. En relación al tratamiento de las personas leves, cuando son leves, según el protocolo que tenemos, el tratamiento que se hace en casa es un seguimiento, eh, ver si hay algún eh, factor pronóstico o algún factor que nos indique que puede haber una neumonía o que puede haber algún problema añadido. Si no hay ningún problema añadido, el el tratamiento sigue siendo el paracetamol. Si en el seguimiento de, de los leves empiezan a ver que hay algunos criterios, como puede ser una neumonía añadida pues se ponen antibióticos, pues como se hace en todos los casos de infección vírica cuando se sobreinfecta por una, por una bacteria. Y en cuanto a otras consideraciones de otros tratamientos, pues según lo, el caso. Es decir, que lo determina cada uno de los clínicos según la situación, según el protocolo que hemos, que hemos publicado y según la situación clínica del paciente. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. Ha repetido últimamente que el número de contagios iba a subir en estos últimos días debido a la realización de más test, pero Castilla y León es la única comunidad que parece aumentar. ¿Cómo es posible si el Gobierno ha repartido esos tests en la casi totalidad de las comunidades? Pues a lo mejor porque somos muy rápidos. Eh, lo cierto es que ya si hoy consultamos la, la página de, de, de España, la página del Ministerio de Sanidad, vemos que ya todas las comunidades estamos subiendo. Nosotros hemos iniciado, hemos recibido los 62.000 más. Desde, del Ministerio de Sanidad y, evidentemente, nosotros, nada más que lo, lo, lo tuvimos, lo repartimos y los empezamos a hacer. Con lo cual, es que tenemos un porcentaje de, de por ejemplo, en el caso de las residencias. Pues tenemos el 90% de las residencias han sido estudiadas, aquellas que consideramos críticas, es decir, en las que hay, hay casos, y eso supone casi el 50% de la totalidad de las residencias, con lo cual este número eh, de, de ese, ese porcentaje está explicando el por qué hemos aumentado. Pero bueno, el resto de comunidades están haciendo ya lo mismo. Félix Villalba, el mundo de Soria. La Junta y usted especialmente ha agradecido el esfuerzo de Madrid para apoyar a Castilla y León en Soria y Segovia. ¿Qué le parece que sea un consejero de Ciudadanos de Madrid el que cuestione esa solidaridad y aproveche para hacer crítica política? Bueno, yo he repetido muchas veces eh, que yo en este tema no voy a hacer política, que yo creo que no estamos en el momento de hacer eh, este tipo de, de, de apreciaciones y desde luego eh, nosotros ahora lo que queremos es todos juntos trabajar para conseguir que eh, los casos disminuyan. Eh, los fallecidos disminuyan y que superemos esta, esta pandemia. Y no puedo hacer otra cosa que seguir agradeciendo tanto al Ayuntamiento de Madrid como eh, a, la, a la Comunidad de Madrid eh, pues todo el, el apoyo y la ayuda que nos han dado y que seguirán dándonos en estos días, con lo cual sigo dando las gracias. Carolina Tabanera, Cadena Cope. ¿Qué le plantearon los expertos de Castilla y León en la reunión de la tarde de ayer? Preguntaba también: se han convocado ya al vicepresidente Igea, al comité de expertos, que lo ha respondido, y se habla de la posibilidad de que se vuelva a plantear una nueva prórroga. ¿Están ustedes de acuerdo? Eh, vamos a ver, en relación a la primera parte de la pregunta, eh, los protocolos y temas tratados ayer en el Consejo de Expertos fueron el manejo para pacientes institucionalizados y domicilio en el nuevo escenario actual, la propuesta de seguimiento a la alta domiciliaria, el manejo pediátrico en atención primaria, los algoritmos de usos para los diferentes test, es decir, cuándo tenemos que utilizar PCR, cuándo tenemos que utilizar los test de anticuerpos totales o por IgM y IgG. Eh, el análisis de los nuevos métodos serológicos masivos que se están poniendo eh, ahora mismo y se está hablando de ellos, como por ejemplo el, eh, un método que es el método ELISA, eh, estuvimos hablando con ellos de las medidas de, de desescalada, es decir, qué cosas eh, ellos eh, entendían que debíamos de hacer para trasladarlos a nuestros expertos y para que esta tarde que eh, se ha convocado al vicepresidente portavoz del gobierno y a nuestro experto que es el secretario del grupo de, de expertos. Que es Ignacio Rosell, eh, esta tarde ellos dos están convocados para esta reunión. Además, estuvimos hablando del uso de mascarillas, confirmamos eh, según eh, lo que ellos nos dicen, lo que hemos ido diciendo todos estos días de atrás. Revisamos el documento de tratamiento farmacológico a pacientes COVID-19 en atención primaria, respondiendo un poco a la pregunta que me hacía el anterior periodista, el borrador de la guía de actuación clínica en la, en la infección por COVID para eh, emergencias y luego un, do, un documento de manejo clínico y farmacológico. Todos estos documentos los estamos revisando todos los días porque, como hemos dicho muchas veces, es una enfermedad desconocida, es una enfermedad nueva, es una enfermedad que necesita que estemos constantemente revisando la bibliografía, revisando los estudios y revisando y teniendo en cuenta la experiencia clínica que tienen nuestros expertos. En cuanto a si la prórroga, sí, a día de hoy eh, probablemente sí, porque la situación epidemiológica así que lo aconseja. Cuando, no este, cuando estemos diciendo que la situación está estabilizada, que no hay casos nuevos, pues probablemente tengamos que hacer desescaladas, pero las desescaladas… Tenemos la impresión que lo más justo y lo más eh, normal es que se hagan escaladas eh, geográficas, es decir, teniendo en cuenta zonas donde no hay y escaladas también por, teniendo en cuenta la consideración de, la, de las edades. Adrián del Cura, Soria Televisión. Hace 20 días, en la residencia de Tardelcuende, en Soria, trasladaron a una residente al hospital bajo sospecha de COVID-19. Ayer se realizaban test a todos los residentes. Todos dieron positivo por COVID-19. ¿Ha habido alguna negligencia por parte de la Junta en este asunto? ¿A quién tienen que culpar los familiares de los residentes por la tardanza en conocer su situación por contagio de coronavirus? Bueno, aquí quiero hacer una aclaración para que no nos confundamos. Dar positivo en un test de anticuerpos puede eh, querer significar en muchos casos que son casos curados, es decir, no estamos hablando de casos nuevos, sino de la prevalencia general que ha habido, que ha podido tener ese ese centro. Esto no quiere decir que todos los pacientes, muchos de ellos serán asintomáticos, lo hayan pasado sin enterarse y con el, eh, los anticuerpos totales se esté demostrando que tienen inmunidad. O sea, esa, esa consideración es importante. Nos consta que el centro privado al que usted se refiere ha estado controlado en todo momento por el equipo Covid, por médicos sin fronteras y por Samur. Por lo tanto, eh, no ha existido negligencia por parte de la Junta. Desde la Consejería de Familia nos trasladan y siempre entendiendo y valorando el esfuerzo que realizan en esa situación los profesionales de los centros, independientemente de si son de titularidad pública o privada, se pide a los responsables que mantengan informados a las familias, sobre todo en esas circunstancias en las que, eh, bueno, pues hay una eh, triste situación que es, de, además de saber que, que tus pacientes, te, que tus familiares pueden estar enfermos, pues no poderles ver agudiza la, la situación y por eso es tan importante el que se mantenga la información con los, con los familiares. Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión. La Junta de Andalucía dice que el Ministerio de Sanidad no está incluyendo a los asintomáticos que dan positivos. ¿Es así también en Castilla y León? ¿Cuántos son? ¿Tienen datos aproximados de cuántas personas han fallecido en su casa por COVID? Bueno, eh, la última parte creo que lo he contestado antes. En torno al 33% de los fallecidos registrados en Medora es una estimación. Probablemente en breve podemos dar cifras más, más, eh, más claras y más, y más seguras. Nosotros ahora estamos dando eh, positivos asintomáticos y sintomáticos, donde se indica... Eh, donde tenemos que hacer las pruebas es en los pacientes eh, sintomáticos, pero en algunas circunstancias, como puede ser profesionales que están muy en contacto con personas que tienen síntomas, o como puede ser el caso de las residencias, donde a veces el ser asintomático es más difícil de, de valorar. Es decir, tú puedes tener una persona muy mayor o a lo mejor con un deterioro cognitivo que no expresa algunos de los de los de las cosas que puedes que pueden manifestar la enfermedad. Es sabido que muchas personas mayores eh, no tienen fiebre o tienen menos, eh, menos veces fiebre que lo puedan tener las personas adultas o, o más jóvenes. Por lo tanto, eh, nosotros estamos haciendo ese, ese cruce con los, anti, los anticuerpos. Pero vuelvo a repetir, los anticuerpos nos detectan que hemos tenido la enfermedad. Eso no quiere decir que la tengamos en ese momento, y más si no tenemos en ese momento ningún, ningún síntoma más. Patricia Carro, Burgos Conecta. Sobre los test rápidos, ¿cuántos se han hecho en Burgos y cuáles han sido los resultados? ¿Cuántos han dado positivo? Se han hecho 1.329 test rápidos, 174 positivos, lo que significa un 13%. Juan Vicente Velasco, Radio Arlanzón. Es cierto que no incluyen en los datos de casos confirmados a los de las residencias, porque, ¿cómo explica, y no me vale la respuesta de ayer de que se tabulan a distinta hora? Que en los tres últimos días en Burgos nos digan que han sido 87 los casos nuevos en el cómputo general y por otro lado nos digan que los nuevos en residencias han sido 282. Buenos días Juan. Eh, vamos a ver, voy a intentar explicar eh, este tema que no es fácil eh, y, y no me extraña que no se entienda. Eh, cuando nos, nosotros hacemos dos cortes, uno que es el de el de por la tarde y otro por la mañana, pero estamos midiendo dos cosas distintas. El que damos a las 8 de la tarde son casos nuevos, son casos confirmados por PCR. Y los casos que se están dando en las residencias son casos de anticuerpos. Y los anticuerpos positivos, como he dicho antes, pueden estar reflejando personas enfermas, pero también pueden eh, reflejar personas que ya han pasado la enfermedad. Es decir, son la totalidad de casos. Y por eso se produce esa, esa disparidad de criterios, pero porque estamos utilizando eh, test diferentes. En aquellos casos en los que los casos sean negativos, es decir, ese test de anticuerpos eh, nos dice que es positivo, pues lo, lo consideramos COVID, pero si son negativos es cuando tenemos que ampliar y hacer la PCR. Por eso siempre va a haber una, una diferencia porque son criterios distintos. Lo que sí que es verdad es que eh, mañana probablemente vamos a tener una nueva reunión de eh, todos los re responsables de la recogida de los datos de la Consejería de Familia con eh, los, eh, los responsables de la recogida de los datos, ya sea salud pública eh, o el sistema de información para eh, ponernos de acuerdo y explicitar bien lo que estamos midiendo para que no se genere este tipo de confusión. Belén Hernández, La Gaceta de Salamanca. El presidente de la Diputación de Salamanca ha enviado una carta a Pedro Sánchez pidiendo desesperadamente tests para frenar el COVID-19 en las residencias de mayores. ¿Nos podrían informar de cuántos tests se han hecho a los trabajadores y usuarios de las residencias de Salamanca y en el resto de las provincias? Bueno, en Salamanca se han realizado ya eh, 596 tests a usuarios de re, eh, residentes y 277 a profesionales. Se siguen haciendo tests mañana y tarde y de lunes a viernes tanto en Covid Auto como en residencias y en los domicilios. Pero hay un dato que también quería dar en relación a, a Salamanca: el porcentaje de, de de residencias que han sido estudiadas en relación a las críticas son el 61% y siguen, siguen haciendo. Es decir, que eh, este porcentaje lo iremos, lo iremos eh, incrementando eh, porque se están haciendo muchos, muchos test en las residencias. Pero, efectivamente, tal y como comenta el presidente de la Diputación, necesitamos los test y he de decir que ayer recibimos 62.000 test para anticuerpos y, con lo cual, eh, haremos más en Salamanca en estos días. Arturo Posada, el norte de Castilla. Algunas comunidades como Madrid están ofreciendo el dato de fallecidos por coronavirus en sus casas. Preguntaba si puede facilitar el número de fallecidos en sus domicilios en Castilla y León por COVID-19. Ha hablado usted antes del porcentaje. Y si van a ofrecer esas cifras diariamente a través de la página web o en sus comparecencias. Sí, cuando tengamos los datos y estemos seguros de, de lo que estamos diciendo una vez que hayamos cruzado, y yo creo que esto va a ser en breve, creo que ya la semana que viene podré dar estos datos, ya diré. Eh, Veremos eh, claramente, una vez depuradas todas las bases de datos, cuáles son los datos. Pero eh, he de decir que Madrid lo que da son estimaciones y las estimaciones nuestras son un 33% del total de fallecidos registrados en el sistema COVID, que tenían el diagnóstico de enfermo COVID. Laura Cornejo, el diario.es. El equipo del SAMUR, que se ha desplazado a Soria, asegura que el hospital estaba completamente saturado a su llegada. Estas declaraciones nada tienen que ver con lo que ha contado usted. ¿Quién miente? Laura, no miente nadie. Vamos a ver, eh, hemos hablado con el doctor Ervigio Corral, que es el eh, coordinador del SAMUR en Soria y nos ha comentado que se encontró un hospital organizado y preparado. La diferencia es que, algo que yo he comentado muchas veces, la UCI de Soria está a un 250% de su capacidad habitual. Es decir, que ellos digan que hay una saturación de las plazas de la UCI, pues es verdad, porque están trabajando, han ampliado a URPA, a UCAS y a, y a, y a todos los eh, dispositivos. Pues que tenían al, alrededor para tener más camas y han, y han pasado de un número relativamente pequeño de camas a un número muy importante de camas. Pero ellos no han encontrado para nada un hospital que eh, no estuviera organizado y preparado. Pero sí un hospital en el que tenía unas UCIs extendidas, porque es así, tanto en, en la mayor parte, no en la mayor parte, en todos los hospitales ha sido así. Lo cierto es que tenemos hemos oscilado entre un 170% a un 250%. De oscilación en UCIs extendidas. Beatriz Más, diario de Ávila. ¿Cómo van los terrápidos en Ávila? ¿Cuántos se han hecho ya? ¿Y cuántos de ellos se han hecho a profesionales sanitarios? ¿Y cuántos a personal de residencias? Bueno, en Ávila van a, a toda máquina. Eh, he de decir que en los sitios donde ha habido más casos se están yendo muy rápidos, como es el caso de, de Ávila. Eh, en las residencias se han hecho 3.952 casos, de los que se han hecho. Eh, digo, perdón, 3.952 test, de los que. Eh, digo correctamente, las residencias han recibido 3.952 test y han hecho 2.180 test. Eh, y para los profesionales sintomáticos, los que son sintomáticos tienen todos hechos la PCR y los asintomáticos estamos de, eh, por la importancia en esos grupos eh, de tener los anticuerpos IgM y IgG para hacerlos, con lo cual eh, los haremos en breve. También quiero decir que, eh, volviendo a los porcentajes que he comentado antes, se han hecho el 100% de, residen de residencias críticas y llamamos residencia crítica aquella que tiene algún caso en cuanto a las personas que están dentro de las residencias. Y significa que ahora mismo han hecho un 58,3% de las residencias totales. Por el tema que comentábamos de los asintomáticos, estamos queriendo hacerlas también en las residencias, aunque no hayan tenido casos. Ana Gaitero, Diario de León. El Laboratorio Regional de Sanidad Animal de León, al igual que la ULE, ha sido validado por el Ministerio de Sanidad para hacer PCRs. ¿Cuándo se pondrán en marcha las pruebas en este centro y qué capacidad diaria tiene con los tres termocicladores que cuenta? Efectivamente, han sido validados los dos por el Instituto Carlos III. El laboratorio de la Universidad de León ya está trabajando. Ahora están haciendo 100, pero podría llegar a un máximo de rendimiento de 300 al día. El de Sanidad Animal se pondrá en marcha en los próximos días y su capacidad máxima va a ser también en torno a las 300 al día. Sergio García, Soria Noticias. Tras varias semanas tensas en torno a la situación de Soria, petición de su dimisión incluida. ¿Cómo se siente la consejera cuando ve el vídeo donde 10 personas de edad adulta se saltan el confinamiento para hacer un encierro en una de las zonas de salud más afectadas de Castilla y León? Pues Sergio, ¿qué, quieres que le, qué quiere que le diga? Pues que me da mucha pena, me da mucha pena que, no, que, que haya personas adultas que eh, no entiendan el valor del confinamiento y el valor que tiene para todos nosotros la cuarentena social. Y también me da pena que eh, frente a estas personas pues haya muchas, muchísimas, que lo están haciendo bien y que está siendo probablemente también muy duro para ellos el quedarse en casa. Por lo tanto, yo sigo diciendo lo mismo, pero no a Soria, lo pido a todas la, las poblaciones que sigamos haciendo cuarentena social, que es la mejor manera de ir disminuyendo los contagios. Y de hecho es evidente que lo hemos conseguido, porque es que teníamos un índice de contagios en, al principio de casi el 30% y ahora estamos en un Tres, cuatro, es que valen estas medidas, es que sirven estas medidas. Con lo cual, por favor, sigan haciéndolo. Juan Antonio Gil, la opinión, el Correo de Zamora. La Gerencia Regional de Salud remitió a todas las residencias de mayores de la región una carta con recomendaciones del Comité de Bioética en las que se recomienda priorizar el uso de medidas invasivas sobre los enfermos con menos enfermedades asociadas, mayor esperanza de vida o menor grado de dependencia. Y en situaciones extremas y siempre ante casos similares, dar prioridad a los que tienen más posibilidades de supervivencia. ¿Estas recomendaciones siguen una directriz estatal? ¿Le consta si otras comunidades autónomas están realizando también estas recomendaciones en sus residencias? ¿Se está informando a las familias de estos criterios? Vamos a ver, esto eh, que puede parecer muy, muy extremo y que puede parecer raro y que puede parecer que es circunstancial y que se debe ahora mismo a la infección por COVID, no, eh, es, es una práctica habitual, pero no solamente en la UBI. Es decir, con cualquier... Eh, eh, Intervención que hagamos en el sistema, ya sea una intervención de corazón, ya sea una cirugía por hernias, ya sea eh, cualquier intervención que, que hacemos, una intervención eh, por una, un cáncer de próstata, en todas ellas se hacen consideraciones sobre eh, la, la ventaja que puede tener para ese paciente la intervención, los riesgos que tiene y los beneficios que tiene el que se haga la intervención. Por lo tanto, esto es algo que todas las sociedades científicas han trabajado para los, sus diferentes eh, aspectos y, Evidentemente, para, para las UBIS se ha hecho exactamente igual y por eso están estos criterios. Pero estos criterios son muy, son muy extendidos en medicina y son muy extendidos en, en, en cirugías y en todos los sitios donde se tienen que tomar eh, decisiones. Por lo tanto, eh, esto también es, es así y, desde luego, me consta que se informa. A los pacientes, y a veces es duro decir que eh, un paciente eh, que va con una fractura de cadera no se le interviene pues porque es, es muy mayor o porque tiene una cardiopatía o no se le mete en un quirófano porque tiene porque tiene riesgo. Esto generalmente es duro, pero es duro en todos los ámbitos. Ahora es especialmente duro por las circunstancias que estamos valorando. Pero es algo que es eh, muy habitual en medicina, muy habitual, es así en todos los contextos y es así en todos, en todos los sitios y es muy duro el tomar esas decisiones, pero se están tomando constantemente y desde luego, pues como no puede ser de otra manera, en la UBI más en estos días, pues más. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. ¿Les ha pedido ayuda a la Diputación de Valladolid ante la situación que viven sus dos residencias en la capital? ¿Les comunicaron que el director de una de ellas había dado positivo? ¿Por qué nos hicieron entonces las pruebas a los trabajadores y los residentes? Bueno, esta residencia, como usted bien dice, es de titularidad de la Diputación de Valladolid y, desde luego, por parte de la Junta, cuando se han tenido los, los test, se les ha suministrado y, desde luego, el material de protección también. Por lo tanto, eh, en el momento que ha llegado tanto el material de protección, los EPIs o eh, las PCRs o, eh, sobre todo, el tema de los, de los anticuerpos, cuando lo hemos tenido, se les ha, se les ha trasladado como al resto de los centros. Antes de pasar a las preguntas dirigidas a Educación, vamos a repetir una de ellas eh, sobre si ya hay resultados de los test rápidos y cuáles son, y en esa línea si hay resultados de los tratamientos que anunció para personas leves pero que seguían con fiebre tras varios días. ¿Podría ¿De ser era la pregunta? Sí, esta pregunta la formulaba María Rosado de la Agencia Efe y ha sido, creo recordar, la cuarta pregunta.

37%. En cuanto al tratamiento sobre las enfermedades leves, según el protocolo de actuación tanto del Ministerio como el validado por nuestros expertos en los eh, pacientes que son leves, que no tienen eh, patología respiratoria ni tienen ningún otro síntoma, el tratamiento sigue siendo el tratamiento sintomático, es decir, sigue siendo el paracetamol. Eh, lo que hay que hacer en esos casos es lo que están haciendo nuestros profesionales eh, de atención primaria y el covid 19 es vigilar a estos pacientes y vigilar si aparecen cualquier tipo de síntoma, y en el momento que aparecen síntomas es cuando valoran qué tratamiento tienen que hacer. Si aparecen síntomas respiratorios y se sospecha una neumonía, pero no tiene criterios de, de ingreso, entonces se pone tratamiento antibiótico. Y lo mismo con el tratamiento antimalaria, con la hidroxo, hidroxicloroquina, que lo que se hace es eh, adaptarlo al protocolo que tenemos eh, aprobado por, por la Junta de Castilla y León y por esta consejería. De acuerdo, muchas gracias. Pasamos a la consejera de Educación. Lucía Roales, es Radio Castilla y León. Los sindicatos han lamentado que se haya acudido a la reunión con el Ministerio sobre el futuro del curso escolar sin antes haber contado con su opinión. Critican que no han tenido la oportunidad de conocer la postura que se iba a defender desde Castilla y León en ese encuentro. Además, aseguran que no han tenido respuesta por parte de la consejería cuando han solicitado los encuentros pertinentes. ¿Es esto cierto? ¿Cuál ha sido el motivo por el que no se ha reunido con ellos? Bien, hola Lucía. En primer lugar, quiero decir que respeto plenamente y soy consciente de las competencias que tiene la mesa sectorial y siempre lo hemos hecho así, y también el gran papel que desempeñan las organizaciones sindicales. El mismo lunes, eh, la directora general de Recursos Humanos pues, se puso en contacto con cada una de las organizaciones sindicales para decirles que el martes saldría un comunicado de la Junta de Castilla y de la Consejería de Educación en el portal explicando que el mismo martes comenzaba el periodo eh, no presencial, que continuaba la formación no presencial y que el miércoles habría una reunión de conferencia sectorial que era meramente organizativa, ya se ha sido, de aspectos organizativos y que eh, tan pronto tuviéramos conocimiento de posible acuerdo que hubiera habido en esa conferencia sectorial, tendríamos una reunión con ellos que, de hecho, se dijo que se mantendría este viernes, y así ha sido. Ya está convocada la mesa para este viernes. Quiero decir que cuando se les contestó por teléfono, salvo una organización sindical, el resto estuvo de acuerdo en que al ser aspectos organizativos teníamos que ir con una postura y a la espera de, también de qué decisiones tomará el Ministerio, porque muchos aspectos son básicos y los aspectos organizativos tienen que ser también acordados entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Pero en todo momento ha habido interlocución, están informados de lo que se tiene que informar y se tiene que negociar con ello lo que se tiene que negociar. Gracias. Ana Rodríguez, Europa Press. ¿Tiene la Consejería suficientes recursos para que todos los niños puedan seguir las clases online, teniendo en cuenta las dificultades de muchas familias para poder tener tablets u otros dispositivos? ¿Cuántos niños se encuentran en esta situación? ¿Cómo van a garantizar una educación accesible para todos? Eh, muy bien, buenos días, Ana. Eh, en Castilla y León lo que hemos detectado es la falta eh, más que de dispositivos de conectividad. Eh, por tanto, eh, analizando contacto con las directores provinciales y los directores de los centros, se ha detectado un número de 4.300 alumnos que tienen dificultad de conectividad, o sea, que no tienen acceso a Internet. Y eso se soluciona y lo hemos solucionado con las tarjetas SIM. Como he dicho en mi intervención, ya se han entregado 690 tarjetas, se van a entregar en breve otras 1.000 y vamos a adquirir por parte de la Consejería de Educación 2.600 tarjetas que estamos en proceso de adquirir y repartir, eh, para llegar a los alumnos que se han detectado, es que como digo no tienen acceso a internet, no, no tienen conectividad, porque los dispositivos, en algún caso puntual que faltaba, se está prestando por parte de los centros educativos. Por tanto, entendemos que, en primer lugar, está identificado cuál es la situación en la que tenemos Castilla y León, se están intentando poner los medios, y no obstante, en la continua evaluación que se está haciendo, si hay que reforzar cualquier otra medida, se reforzará. Rubén Fariñas, León Noticias. ¿Castilla y León es partidaria de la supresión de las tasas universitarias el próximo curso? ¿Deberían suprimirse en el actual los pagos a residencias universitarias? ¿Es partidaria de extender el próximo curso para compensar materia pendiente del actual? Eh, muy bien, Rubén. En primer lugar, respecto al tema de las tasas, eh, siempre hemos sido partidarios de mantenernos en la media. Ya en la anterior legislatura eh, se hizo un esfuerzo y en este curso en el que estamos eh, ahora desarrollando un esfuerzo de bajar las tasas eh, y la, la intención, y estamos así estudiando, es para el siguiente curso ir, ir bajando las tasas para ponernos por debajo de la media. También es uno de los asuntos que se va a abordar en la reunión de esta tarde, que como he dicho en mi intervención tenemos las comunidades autónomas con el ministro de Universidades. Eh, somos muy partidarios de reforzar el sistema de becas. De hecho, Castilla y León tiene un, un mecanismo de compensación con las becas eh, estatales. Ahí donde el, el Estado no llega, porque dice que con el 5 pues ya no da beca, llegamos a la comunidad autónoma para llegar al mayor número de personas que por motivos económicos no tienen acceso a las becas. También he dicho en mi intervención que en esta tarde plantearé nuevamente al Ministerio de Universidades. Una reformulación del sistema de becas, porque lo que hace Castellón es complementar las becas estatales, porque la competencia, insisto, es básica. ¿Para qué? Para que se tenga en cuenta la situación económica que están atravesando las familias, que solo se va a ver dentro de dos cursos, no este curso, con lo cual es uno de los temas que también abordaremos, abordaremos esta tarde. Respecto al tema de las residencias universitarias, es un tema de las universidades. Aquí la Consejería de Educación poco puede hacer, pero estoy segura que llegarán a un acuerdo y que se llegará a un punto intermedio entre lo que demandan unos y lo que establecen las universidades. Respecto a lo de extensión del curso, para, al curso actual, eh, quiero entender que es para todo el ámbito, no solo la universitaria, sino para la parte de la no, la no universitaria. Eh, ya he dicho en mi intervención que la postura de Castilla y León, que en ese sentido es. Común, idéntica a todas las comunidades autónomas, es que el curso no universitario finaliza en junio eh, y posteriormente ya se verá en julio pues posibles medidas de refuerzo y de apoyo, incluso en castilla y León tenemos el éxito educativo que se podría complementar. Todo lo que no se haya podido avanzar en este tercer trimestre en esas competencias básicas se desarrollará en el siguiente curso en medidas curriculares y de en cambio de toda la programación curricular y educativa. Para la, para la parte de la, del curso universitario, sí que es cierto que hay una postura de las, de las universidades, tanto públicas como privadas de Castilla y León, que está amparada por la Consejería de Educación. Y que también lo vamos a llevar a propuesta esta tarde: que se utilice el mes de septiembre para hacer todas aquellas actividades, siempre y cuando, evidentemente, la situación de la pandemia lo permita, actividades de eh, evaluaciones, trabajo fin de máster, otro tipo de actuaciones, para que permitan que el alumnado de las universidades titule en este curso y no se, se tenga que complementar parte del currículo para el siguiente curso. Eso para el ámbito universitario. Rubén Travesí, Agencia ICAL. De reanudarse las clases presenciales este curso, se plantean que las primeras incorporaciones sean de los alumnos de sexto de primaria, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, que son los que acaban una etapa. Muy bien, buenos días Rubén. Siempre lo hemos dicho en nuestra intervención, o sea, no, es un, no es una falta de deseo de comenzar el curso, es una necesidad de no reanudar el curso. Lo hemos comentado también en la reunión esta mañana entre la ministra y las comunidades autónomas. Actualmente el sistema educativo está al servicio del sistema sanitario para intentar contener tan pronto como sea posible esta pandemia. Por tanto, si la situación sanitaria lo permite, en la propuesta que sí que hemos hecho como Castilla y León, como comunidad autónoma, es que se reanude progresivamente este tipo de niveles educativos que son los que luego tienen difícil recuperar. Con lo cual, sí que en la propuesta de hacerla de forma, eh, de forma progresiva y de forma escalonada sería en aquellos niveles que de bachillerato de fp de grado superior y de grado medio que tienen que titular martín díaz tribuna universitaria las medidas adoptadas implicarán que el próximo curso empiece más tarde en colegios institutos y universidades y que el primer trimestre haya adaptaciones en el temario para compensar lo que no se ha podido impartir en el actual Bien, pues eh, buenos días, Martín. Creo que me he contestado a la anterior pregunta, pero bueno, vuelvo a insistir. Para el ámbito no universitario sí que está, está previsto y tenemos previsto eh, realizar entre todas las comunidades autónomas al siguiente curso, reforzar y plantear medidas curriculares de aquellos elementos que no se hayan podido digamos, complementar en este trimestre. Evidentemente, no es lo mismo un cuarto de primaria que un sexto de primaria. Si esto de primaria salta etapa, primero de la ESO, tendremos que ver cómo equilibramos ese tipo de, de refuerzos. Pero eso para el ámbito no universitario sí que está previsto. Para el ámbito universitario... Tenemos previsto, si las circunstancias lo permiten, que el mes de septiembre sea para realizar este tipo de refuerzos, tareas, evaluaciones, trabajo fin de máster. En la misma línea, María Rosado de la Agencia EFE, pregunta si se ha planteado en la comunidad extender las clases al verano. Pues eh, buenos días, María, vuelvo a insistir. Eh, hemos planteado, y así se va a decidir, que el curso finalice en junio, o sea, el curso ordinario, el periodo ordinario, el periodo lectivo. Luego, julio se realizará, pues como estamos haciendo actualmente, en programas de éxito de refuerzo o de acompañamiento o de cualquier otro tipo de actividad, pero el periodo ordinario en junio. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Qué está haciendo la Junta en materia de enseñanza online ante un supuesto nuevo escenario de confinamiento en septiembre o octubre si hubiera un rebrote del coronavirus? Bien, buenos días, Luis. Eh, como he comentado también en mi intervención, todo lo que se ha hecho durante este mes, que se está haciendo la formación no presencial, es ver cómo el funcionamiento del portal educativo y reforzar todos aquellos elementos que hemos visto que podían tener elementos de dificultad de mayor dificultad y mayor debilidad, y conocer también la situación de las familias y la situación del alumnado. En eso, con la adquisición de las tarjetas y con cualquier otro dispositivo que sea necesario, lo plantearemos ya para final del tercer trimestre. Si esto se extiende en octubre y en noviembre, pues ya evidentemente tendríamos que analizar también, entre todas las comunidades autónomas, cómo haríamos la programación educativa de ese siguiente curso. O sea, en ese horizonte todavía no estamos. Aunque ya ha respondido Carolina Tabanera de la cadena Copa insistía sobre la posición de Castilla y León en lo que se refiere a la reanudación del curso, ya sea durante el mes de julio o la vuelta de septiembre. Bueno, pues hola, creo Carolina, creo que está contestada, pero vuelvo a insistir, lo repito. Eh, apuesta Castilla y León por volver las, las aulas cuando sea seguro y, eh, y sea así lo determinen las autoridades sanitarias. Insisto, el sistema educativo, los responsables de educación, el deseo como todos los profesionales y los docentes y las familias, es que vuelvan a las aulas, no porque sea un entorno académico, que sí que es importante, sino por todo el entorno social, eh, humano, que, que implica el aula, el niño en el aula. Pero, insisto, depende de las autoridades sanitarias y eh, sí que estamos trabajando en la posibilidad de cuando se permita una vuelta escalonada para tener todos los horizontes preparados. Pero va a depender, en este caso, de eh, la autoridad sanitaria. Patricia Carro, Burgos Conecta, sobre el acceso a los recursos online. ¿Existe un plan de apoyo para el medio rural donde seguir las clases online es, es complicado y donde hay niños que ni siquiera tienen acceso a un ordenador? Bien, eh, buenos días Patricia. Creo también que, insisto que ya está contestado. Eh, hay, que es, hay que explicar que la formación online no necesita necesariamente tienes un ordenador. Cuando hablamos de la formación no presencial puede ser online o no presencial. No presencial lo he dicho que puede ser con, eh, con correos electrónicos, con otro tipo de que se cargan los archivos en, una, en, uno, en un en el smartphone. O sea, no tiene, que ser, no tiene que ser ordenador, puede ser también un teléfono. Eh, que hemos visto que en Castilla y León lo que se necesita es más conectividad, como insisto, no dispositivos móviles. Entonces, esto lo estamos solucionando, identificando esos 4.300 alumnos que tienen esas dificultades, con el reparto de las 1.700 tarjetas y con la adquisición de otras 2.600 que vamos a adquirir y que se repartirán también en breve. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. Muchos padres han recibido una comunicación de los colegios en la que se les avisa de que se va a poner a repasar los contenidos vistos mientras están a la espera de las directrices de las autoridades competentes para ver si adelantan materia y cómo. Además, aguardan instrucciones para las recuperaciones de las evaluaciones anteriores suspensas y la del tercer trimestre. ¿A qué están esperando para dar instrucciones a los colegios? ¿Tiene expectativas de poder volver a las aulas y dar materia o se retrasa el avance del curso porque no hay un método para hacerlo a distancia? Eh, muy bien, Ricardo. Buenos días. Eh, yo creo que lo he, lo he explicado también en mi, en mi intervención, pero vuelvo a insistir. El comunicado que llegó el martes... Era, pero evidentemente tendrían que continuar en la forma no presencial y estábamos a la espera de la reunión del Ministerio. ¿Por qué? Porque avanzar en contenidos, hay una normativa básica que si no se la modifica el Estado con las correspondientes normas estatales, las comunidades autónomas poco podemos decir y poco podemos avanzar si queremos dar seguridad jurídica en los contenidos curriculares mínimos y luego que eso sirva para promocionar y para titular. Sin olvidar que ya llevamos el 65% del curso de la forma presencial y que este tercer trimestre tiene que ser, tenemos que avanzar en lo que es el contenido mínimo y las competencias mínimas que tiene que tener cada etapa educativa. Y para esas instrucciones, Dependíamos de la reunión hoy con el Ministerio. Dependíamos de que, si el Ministerio aceptaba las propuestas de las comunidades autónomas, de modificar esas normativas básicas que nos obligaban a las comunidades autónomas. Y una vez que ya hemos visto en esa predisposición, que así ha sido receptiva por parte del Ministerio y por parte de las comunidades autónomas, que los criterios que hemos visto en la conferencia sectorial se van a trasladar en una orden, o sea, habrá una norma estatal que sea el paraguas y que sea la norma que determine las comunidades autónomas, podemos ya establecer esas instrucciones que saldrán esta semana. Ana Belén Santos, de Televisión Española. ¿Contempla la Administración la dificultad que puede generar en las familias que los padres deban regresar a sus trabajos pero los escolares sigan sin poder volver a los colegios? Pues por supuesto que lo contemplamos. Es un tema que lo tendremos que analizar entre todos los responsables afectados, no solo de la área de la educación, economía, familia, todos. Pero sí, sí, soy consciente de la dificultad, porque yo tendré la misma dificultad. Trabajaremos de forma coordinada. Pedro Hernández, Salamanca, 24 horas. El curso tiene visos de terminar de forma no presencial. ¿Qué pasa con todos aquellos escolares cuyas familias no tengan acceso a recursos tecnológicos y no estén asistiendo a las clases virtuales? ¿Y qué tipo de control llevan sobre los profesores para asegurarse de que están impartiendo la docencia que les correspondería? Muy bien. Eh, buenos días, Pedro. Yo creo que de la primera parte ya lo he contestado. Suficientemente y respecto al control de los profesores, se está haciendo por parte de las direcciones de cada centro, de la inspección educativa, con los mismos cauces y que las situaciones que se están haciendo con garantía normal. O sea, son los directores de los centros, las direcciones y la inspección educativa. Pero vamos, me consta que la gran mayoría de los docentes están trabajando más que en el ámbito de una docencia presencial. Por lo menos así me lo transmiten los propios afectados, las organizaciones sindicales e incluso pues, muchos, muchos padres. Pasamos a continuación a las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa. Felipe Ramos, el Mundo Diario de Valladolid, para la consejera de Sanidad. El día 13 de marzo, el día antes del estado de alarma o de la declaración del estado de alarma, dijo categóricamente, y cito textualmente, el uso de mascarillas para la población está desaconsejado, no sirven para nada. Sigue pensando lo mismo porque los ciudadanos se merecen un mensaje claro. Buenos días, Felipe. Como los ciudadanos se merecen un mensaje claro, eh, yo creo que siempre somos claros dando mensajes, pero esta vez eh, voy a intentar ser más clara. El 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad eh, considerábamos que eh, lo que se tenía que hacer eran las medidas de cuarentena social. Eh, y, y se recomendaba ya en ese momento la cuarentena social y se recomendaba el alejamiento entre las personas y se recomendaba el no uso de mascarillas porque, eh, excepto para personas que lo necesitaran, es decir, aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base y necesitan las mascarillas o algunas personas que tienen síntomas. Entonces, si tú tienes síntomas, se recomendaba la mascarilla. Y no se recomendaba de manera generalizada sin antes saber correctamente cómo se tiene que poner eh, o quitar la mascarilla. Ese era el mensaje el 13 de marzo. En el momento actual se sigue diciendo lo mismo, pero sí que es verdad que como ya se está hablando de posibles desescaladas y de posible incorporación y de, posible, y de posibles eh, contagios más cercanos, es decir, contactos más cercanos, que haya gente que esté eh, más cerca, se empieza a recomendar un uso más generalizado de las mascarillas. Pero, como dije el otro día y leí textualmente todas las recomendaciones del Consejo Europeo de Prevención eh, y Detección de Enfermedades, ellos decían que las mascarillas todavía no, no habían sido blindadas desde un punto de vista de evidencias científicas de manera general, que se recomendaba que la población supiera ponerse bien las mascarillas pero sobre todo quitárselas bien y que eh, las mascarillas, el uso generalizado eh, debería de ser sobre todo cuando vamos a espacios donde hay más gente, donde eh, vamos a la compra y hay, y hay más población, donde en el trabajo no podemos garantizar las medidas de contención. Entonces, en principio... Seguimos opinando lo mismo, seguimos recomendando las mascarillas como medida absolutamente complementaria. Sí a las personas sintomáticas, sí a las personas que lo necesitan y sí en las condiciones en las que no vayamos a poder hacer las medidas que son las que realmente tienen evidencia científica, que son las de aislamiento, las de, las de cuarentena, la de lavado de manos. La de la higiene respiratoria y la de la distancia social. Eso unido eh, a que no nos toquemos la cara. La ventaja que puede tener una mascarilla que nos sepamos poner y quitar bien es que probablemente disminuye el número de veces que nos tocamos la, los ojos, la nariz y la boca. Y muchas veces lo, lo hacemos de manera inconsciente, pero lo hacemos de manera constante. María Jesús Pascual, el norte de Castilla. ¿Cuántos test se han hecho a residentes de centros de mayores? ¿Y cuántos a personal asistencial de esas residencias? ¿Cuántos han dado positivo y cuántos faltan por hacer? Vamos a ver, eh, yo no sé si esta, eh, si esta pregunta se refiere de manera general o, o en Valladolid o no sé. No lo especifica. No lo especifica. Que de manera Vamos general. a ver, de manera, de manera general, eh, se han hecho en las en las residencias se han hecho eh, al 90% de todas las residencias con casos, es decir, todas aquellas residencias donde tenían eh, algún caso se ha hecho al 90% del total de las residencias con casos y eh, de la totalidad de las residencias, por lo que comentaba antes de sintomático a asintomático, se han hecho el 49,5%. En cuanto, si quieren los totales, en cuanto a todas las pruebas que hemos hecho en todas las provincias, recordar que hemos hecho 9.365, de las cuales 1.875 han sido positivas, con un 20% de positivas. Y las pcrs han sido 43.876, total de positivos 16.161 y el porcentaje 37%. Silvia Gallo, Agencia ICAL. Esta tarde se reúne el Comité de Expertos para la Desescalada. ¿Cuál va a ser el planteamiento de Castilla y León en esta reunión? Eh, para, el, para la desescalada, bueno, lo, lo verán esta tarde el plan que se trae, que se lleva desde Castilla y León, es eh, lo que he dicho antes, es intentar eh, primero que la desescalada se inicie cuando se puede iniciar, es decir, cuando desde un punto de vista epidemiológico se pueda iniciar. Nosotros, de, eh, la, la verdad es que ayer en el comité de expertos y nosotros consideramos que se tiene que tener mucha prudencia en la desescalada y que se tengan en, en cuenta eh, factores como pueden ser factor geográfico, el que no haya eh, determinadas zonas que no tengan casos, el factor etario, eh, se puede empezar por los menores de, de 50 años, porque se ha visto que son los que tienen menos mortalidad y los que hay menos, menos ingresos, y también eh, se, se tiene que valorar determinados factores de riesgo, factores condicionantes. Pero estoy segura que mañana el vicepresidente eh, seguramente informe de los resultados de la reunión que tienen esta tarde. Arturo Posada, del norte de Castilla, pregunta a la consejera de Sanidad si tiene constancia de casos de curados que se hayan vuelto a contagiar en Castilla y León. Y si es así, ¿puede detallar cuántos son? Pues no tengo constancia de que pacientes curados se hayan reinfectado. Eh, lo que sí... Eh, Quiero pensar que los casos eh, puedan ser porque eh, son casos curados con anticuerpos positivos sin, sin que sea una reinfección, pero también he de decir que eh, ayer en las noticias se recogía que Corea del Sur eh, estaba teniendo casos en personas que habían, tenido, que habían sido diagnosticados y confirmados por COVID. Esto si es así es una mala noticia. Es una mala noticia porque significa que eh, la capacidad para. Eh, adquirir inmunidad por parte de la, de la infección por coronavirus es, es poca. Es decir, eh, aquí la gran duda que hemos tenido y lo hemos planteado eh, a propósito de lo que decíamos del carné de inmunidad, que no es algo que quisiéramos eh, obligatoriamente, sino que eh, si se conseguía eh, saber qué grado de inmunidad teníamos, pues eh, puede ser desde simplemente tener información clínica sobre cuál es mi situación puntual y cuál ha sido, y cuándo he tenido PCR positiva, cuándo ha sido negativa y cuáles son los resultados de los test que me hayan hecho, y eso es información clínica, a un carné que nos permite permitiera decir que eh, tenemos inmunidad adquirida, porque ahora mismo eh, este es un gran desconocido, el coronavirus es un gran desconocido. No sabemos si se comporta como, como los rinovirus, que podemos tener varios casos en un año, o como otros virus que se comportan con cinco al año, o como otros que se comportan dándonos inmunidad de por vida. Tampoco sabemos si depende del huésped o no, es decir, si depende si lo has tenido, si eres un niño o una persona mayor. Tampoco sabemos si depende del, del tipo de enfermedad que hayas tenido. O si sea, ha sido una enfermedad leve, moderada o, o grave. Evidentemente, todas estas son disyuntivas que están todavía sin aclarar. Entonces, no sabemos si nos deja inmunidad para dos meses, para cuatro, para seis, para años o para toda la vida. Entonces, esto es una, es una, gran, es una gran duda que todos tenemos y, desde luego, la noticia de Corea no es una buena noticia. Miriam Antolín, ABC Castilla y León. ¿Qué opina sobre que la ministra de Educación abogue? porque la regla general sea pasar de curso y la repetición la excepción. ¿Es la postura también de Castilla y León? Sí, buenos días, Miriam. Eh, es la postura que siempre ha tenido también Castilla y León. Siempre ya se ha mantenido que la repetición es la excepción, pero no solo de Castilla y León. Yo creo que ahí todas las comunidades autónomas lo que se pretende es que el alumno progrese y vaya de evaluación en evaluación y la repetición sea lo excepcional. Por tanto, es una postura que siempre hemos mantenido y que en nuestras circunstancias tan excepcionales, pues, pues más todavía. Marga Enrique, Radio Nacional de España, también para la Consejera de Educación. ¿Se contempla la posibilidad de que los alumnos de segundo de bachillerato vuelvan en junio a clase con las medidas de seguridad que sean necesarias para poder preparar la EBAU? Eh, buenos días, Marian. Pues yo creo que ya lo he dicho también en mis anteriores intervenciones. El deseo es que vuelvan, pero como digo, la, aquí en la comunidad educativa, el sistema educativo, estamos ahora igual que cualquier otro ámbito eh, vinculado a las necesidades que determina el sistema sanitario. Si la situación de la pandemia mejora y las autoridades sanitarias nos determinarán que podemos volver a las aulas y se podrá volver de forma escalonada, pero estamos a lo que en ese momento nos determinan las autoridades sanitarias. Abigail Calvo, de Diario de León, pregunta a la consejera de Educación eh, cuántas tarjetas en concreto han entregado y van a entregar al alumnado de León que carece de los medios para conectarse a las clases y tareas online. Buenos días, Abigail. Pues hemos a, de momento hemos entregado 123 previstos a entregar hasta 345, o sea, faltan otras 122 que ya se están preparando para enviarlas a la semana que viene. Y también digo que no es un tema cerrado, o sea, si se detectan nuevas necesidades, estamos adquiriendo la Consejería de Educación nuevas tarjetas para repartirlo, pero lo, la realidad que tenemos hecha hasta ahora es esas cuantías. Patricia Velasco, de Promecal, además de preguntar si se plantean adelantar el inicio del próximo curso o cambios en el calendario, que ha sido en parte respondido. También plantea qué va a ocurrir con los programas conciliamos de este verano. ¿Se podría estudiar una apertura especial de los centros durante los meses estivales? Eh bien, eh, ya hemos comentado. He comentado en mi intervención que el mes de julio va a ser un, un mes, que siempre ha sido en el ámbito educativo, donde se establece programas de éxito, refuerzo y actuaciones. Ahí se puede ver otro tipo de actuaciones de acompañamiento, en este caso al alumnado, pero insisto, va a depender, todo va a depender de la situación de la, de la pandemia sanitaria. Gadea Gutiérrez, Diario de León, también para la consejera de Educación. Ha hablado de adquisición de competencias clave. Eso significa que se seguirá avanzando en contenidos en este tercer trimestre. ¿Y en qué medida pesarán estos en la evaluación final? ¿De qué forma se hará esa evaluación? Bien, eh, he comentado también en mi intervención que en la reunión que teníamos esta mañana en las comunidades autónomas con el, la ministra de Educación se abordaba... Planteamiento general de ir avanzando en competencias básicas, en competencias clave para la adquisición de, de las competencias en determinados niveles educativos y también la evaluación. La evaluación, eh, dado que ya llevamos dos evaluaciones de este curso, esta tercera evaluación será de forma diagnóstica, formativa. También se establece en ese documento que tiene que publicar el Ministerio mediante una orden ministerial, porque la evaluación también tiene una parte básica, que, insisto, será de diagnóstico formativa y será de forma positiva, o sea, que sea lo más positivo para el alumno, o sea, que no reste al alumnado durante los anteriores trimestres. Disculpas, porque la anterior pregunta era de Diario de Burgos, he dicho ah. Diario de León por error. Fernando San José, acueducto2.com. También para la consejera de educación, los alumnos de segundo curso de bachillerato aún no saben cuándo y cómo acabarán el curso pese a la importancia de sus resultados para su futuro. Se habla de propiciar los aprobados generales y las recuperaciones telemáticas facilitan esos aprobados sin esfuerzo. ¿Es justo este sistema? ¿Cómo se establecerán las becas universitarias para el próximo curso? Bueno, en primer lugar, no se ha hablado de aprobados generales. Hemos insistido en que el curso avanza, pero no se habla de aprobados generales. O sea, aquí en el ámbito educativo, tanto la autoridad estatal como las autoridades de las comunidades autónomas, estamos hablando de que hay que avanzar progresivamente en este tercer trimestre, no de aprobados generales. Por tanto, se establecerán los mecanismos, hay sistemas de autoevaluación, de coevaluación para terminar en tema de bachillerato. La posibilidad de que vayan a las aulas o no los alumnos de bachillerato, pues insisto, va a depender también de la situación sanitaria. Y yo creo que el tema de las becas, también he planteado que eh, sería deseable que el Ministerio, esta tarde, en la reunión que tengamos en las comunidades autónomas, nos despeje el tema de cuál es la norma básica de las, de las, de las becas, qué efectos pueden mejorar para que ningún alumno se quede de Castellón sin poder estudiar por, tema de, de, por, por temas económicos. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Igualmente para Rocío Lucas. Su consejería aboga entonces porque los profesores sigan siendo los que evalúen a sus alumnos tras dos trimestres ya evaluados. ¿Entendemos que la convocatoria de septiembre para los suspensos seguirá según lo habitual? Eh, por supuesto, los, el, el profesor tiene que evaluar al alumno, eso no lo hemos puesto nunca en duda. El, el profesor tiene que seguir evaluando. En este tercer trimestre, con distintos criterios que se plantearán al, al, propio, al propio alumno eh, para, la, para esta tercera evaluación, pero tienen que seguir evaluando de la misma, con esos criterios y es el, es el profesor el que va a evaluar. Martín Díaz, Tribuna Universitaria. La ministra Cela dice que la regla general será pasar de curso y la repetición, la excepción. ¿La Junta comparte esta postura? Eh, buenos días. Yo creo que ya le hemos planteado anteriormente. La Junta siempre ha planteado en todas las instrucciones de comienzo de curso, se planteaban que la repetición es excepcional, es la medida excepcional. Hay otras fórmulas de recuperar al alumnado mediante refuerzos y mediante otro tipo de planteamientos, por lo tanto, sí. Álvaro Hernández, Cadena SER. Sobre la respuesta, a mi pregunta ha dicho que de los nuevos positivos de hoy, 316 corresponden a mayores de 70 años. Me dirijo ahora a la consejera de Sanidad, lógicamente. Mi pregunta era sobre las residencias. ¿Estos son los que corresponden a las residencias o solo a personas mayores de 70 años? A ver, no, habían, no habíamos entendido bien la, la pregunta. De las, de las residencias, las pruebas rápidas eh, oscilan, según las diferentes provincias, entre un 5 a un 30% de positivos. Y tenemos que decir que a nivel global eh, hemos hecho ya, eh, se ha cubierto ya el 90% de las residencias eh, que son críticas, es decir, que tienen casos, como he dicho antes, y un 49,5% eh, del total de, de residencias estudiadas. Roberto Mallado, Onda Cero. Interpreto que la consejera de Sanidad acaba de decir que el 33% de las personas que han fallecido lo han hecho en sus domicilios, entendemos, lo han hecho por coronavirus. ¿Podría aclarar de qué periodo está hablando y de qué cifras totales de fallecimientos? De momento, ahora mismo el dato no lo tengo, pero lo vamos a tener y cuando lo tengamos hablaremos. Lo que me han pasado es que de los datos que tenemos recogidos en el último mes en Medora por fallecidos, es un 33% más de lo que correspondería por la misma etapa y eso está referido a, a covid pero les aseguro que vamos a dar datos mucho mejores que lo que estoy haciendo hoy porque se están trabajando y yo creo que a toda velocidad y en breve les podremos dar. pablo lago el mundo de castilla y león un experto mundial en virología que está al frente de la lucha contra el coronavirus en el norte de italia dice hoy en una entrevista en el país que el carnet de inmunidad que la junta propone y cito literalmente es una estupidez enorme. Hablar de inmunidad en esta fase me parece fuera de todo fundamento. ¿Siguen pensando ustedes que es una magnífica idea y la van a intentar sacar adelante pese a que no conocemos que tenga respaldo de nadie? ¿Y si lo respalda alguien, además de ustedes, nos puede decir quién? Bueno, buenos días, Pablo. Eh, vamos a ver, nosotros lo que habíamos propuesto para la desescalada es el carnet de inmunidad. Es cierto, y lo he repetido muchas veces, y no hoy, sino ya en otras ruedas de prensa, que eh, es una gran desconocida, y esto nos lo dicen nuestros expertos. Es una gran desconocida la enfermedad por coronavirus, no sabemos qué tipo de inmunidad puede, puede producir, eh, ha sido muy mala noticia el que Corea nos esté reportando casos de personas que lo han, que lo han tenido, no sabemos si la inmunidad es de dos meses, de dos años o eh, de por vida, y es, es verdad. Que un carné de inmunidad que diga eh, de la seguridad de que no lo voy a tener, eso no lo podemos hacer. Pero sí, lo que nosotros queremos hacer es eh, que forme parte en SACIL Conecta que aquellas personas que quieran recordar las fechas en las que se les hizo la prueba, en las que se les hizo el diagnóstico, eh, lo puedan tener. Esto no quiere decir que dé, evidentemente, ninguna seguridad. Lo que es evidente, y lo he repetido muchas veces, no sabemos el comportamiento del, del coronavirus. Eh, decir que eh, vamos a, a seguir abogando con lo que nos dicen los expertos, pues vamos a seguir abogando porque haya información y por lo tanto haya eh, carnet y inmunidad en el sentido de información clínica de cuándo me hacen las pruebas y qué resultados tienen, pero evidentemente como un carnet que dé seguridad de que si a mí se me dice positivo no voy a tener la enfermedad, evidentemente no lo podemos hacer, no lo vamos a proponer como como proyecto de desescalada, pero seguimos proponiendo sí, la, sí a la información. Esperamos que tener más eh, seguridades al respecto y si algún día lo tendremos, pues eh, avanzaremos en este tema. Pero en el carnet de inmunidad que nosotros proponemos, lo seguimos proponiendo en tanto cuanto dar información a una persona que necesite saber en qué momento fue dado positivo, en qué momento fue, ne fue negativo y cuál es su situación inmunológica si ha tenido la enfermedad. Cristina Fuentes, Salamanca, 24 horas. Se ha referido usted, la consejera de Sanidad, a los mensajes en las viviendas de los sanitarios. ¿Ha tenido conocimiento de algún caso en Castilla y León y más concretamente en Salamanca y Zamora? casos concretos no, no los tengo sí que lo que he visto es lo que sale en las redes sociales lo que eh, mandan y bueno pues eh, da mucha da mucha pena y además es algo que es evidente que no está sucediendo solamente en españa había una imagen en francia eh, hace poco que eh, se veía a una enfermera a la que le estaban aplaudiendo pero clavando pu eh, puñales por detrás esto no puede ser eh, y esto era en francia pero no me gustaría que esto se, se repitiera en en España hay que tener tranquilidad, hay que tener seguridad, eh, no se deja el coronavirus en el aire. Eh, una persona que, que sale de un hospital es, durante eh, su tiempo en el hospital está muy protegida y probablemente sean de las personas que menos contaminen, con lo cual eh, me gustaría que esto no, no se repitiera. Pero casos en concreto eh, no tengo. He visto igual que todo el mundo las imágenes que circulan en, en redes o que, o que nos llegan a los, a los chats. Adrián del Cura, de Soria Televisión, sobre Tardelcuende. Está culpando de la situación de la residencia al concesionario. Dice que en todo momento ha estado controlada la situación en esta residencia. El SAMUR llegó a Soria el 9 de abril. Médicos sin fronteras ha estado en la provincia la semana pasada. El médico titular de Tardelcuende lleva 20 días sin estar presente porque ha causado baja. ¿Cuántas veces desde que se inició la pandemia ha acudido el equipo COVID a esta residencia, si es que ha acudido? ¿Tienen los mayores de la residencia asistencia por hospitalización a domicilio? Vamos a ver. Eh... No estoy culpando de la situación a nadie, Dios me libre. O sea, vamos a ver, es algo que de ninguna de las maneras, nadie, de todo lo que está sucediendo, nadie tiene la culpa, la tiene solamente un virus que se llama coronavirus y que es, ha sido absolutamente terrible. Me consta que los equipos COVID están, están, están pendientes de estos, de estos temas y si hay una persona que está de baja, desde luego hay alguien que, ya sea telefónica o presencialmente, se está, se está preocupando eh, del tema. Y una de las cosas que hicieron los equipos de Zamora era reforzar la situación, la situación en Soria. Manuel Herrera, la opinión de Zamora. ¿Podría dar los datos de los test rápidos en la provincia de Zamora? En la provincia de Zamora, en total, se han hecho, eh, yo creo que entre ayer y hoy, eh, unos 400 test y la positividad ha sido en torno al 17%. Álvaro Hernández, Cadena Ser. Eh, se dirige a la consejera de Educación y entiendo que es parte de su intervención inicial porque pregunta qué posición llevará a la Junta a la reunión de esta tarde, en la reunión con el ministro de Universidades. Muy bien, eh, buenos días. Eh, como he comentado también en intervención, eh, el tema de que el mes de septiembre sea un mes que queremos desde Castilla y León por parte de las universidades, acordado entre universidades y la Consejería de Educación que sea un mes que se, digamos, se extienda el curso académico para que titulen, es una de las propuestas que vamos a llevar esta tarde. Que ese mes de septiembre, que con carácter general, cuando comenzaba el curso de forma ordinaria, sea un mes para hacer evaluaciones, para hacer trabajos de fitness, para hacer otro tipo de refuerzos que se pueda permitir de forma presencial. Y luego, evidentemente, el curso pues, comenzaría en octubre. Siempre es una propuesta en un grupo de técnico, que ya hay un documento elaborado, de que haya un equilibrio entre la autonomía universitaria, entre la participación de los propios alumnos y también entre la calidad de las enseñanzas. Pero que se intente eh, aprovechar el mes de septiembre para poder terminar eh, la titulación de este curso. Tenemos dos últimas preguntas. Una de ellas es de Adrián del Cura, de Soria Televisión, para Rocío Lucas. ¿Cuántos alumnos tienen en la provincia de Soria problemas de acceso a Internet, a medios tecnológicos para poder seguir las clases virtuales? Muy bien, buenos días Adrián. Pues hemos detectado 218 alumnos los que en esta primera evaluación hemos visto que la conexión a internet en algún caso no tenían y en algún caso era muy débil, o sea, que quizá no es que no tuvieran toda la conexión a internet, sino que su capacidad de descargar ficheros o archivos pues no lo podían hacer con esa capacidad de tarjeta que tenían. De ahí el reparto que llegará desde los 216 218, perdona, a la provincia de Soria. Oscar Rodríguez, Agencia EFE. Sobre las becas universitarias, el cambio que proponen por no reflejar los ingresos actuales al remitirse al IRPF de 2019 es algo que ocurre todos los años. ¿Cree que este criterio debería tenerse en cuenta no solo en este momento por el coronavirus, sino incorporarlo de manera definitiva al trámite de las becas para reflejar los ingresos reales y actuales? Y sobre las tarjetas SIM. Los datos aportados significan que solo 4.300 alumnos carecían de acceso a Internet o han detectado que la necesidad era de 2.600 y cuentan con 1.700 donadas por las empresas y van a adquirir las que faltan. Eh, buenos días, Oscar. Eh, respecto al tema del, del IRPF de las becas, eh, es una propuesta que. Quizás se hace en este momento por la coyuntura económica tan abrupta que ha permitido y ha determinado bueno, pues que haya una parálisis total de la actividad económica y, por tanto, se replantea que lo que con carácter eh, era secuencial, pues que se plantee para este momento puntual. Insistimos en que la competencia de las becas es estatal y que es una propuesta que elevaremos al ministro. Quizás se pueda replantear esa propuesta con el tiempo, pero precisamente en este contexto, pues eh, al ser tan abrupto, consideramos que es más necesario que nunca. Con el tema de, de las tarjetas, lo que se ha detectado son 4.300 los alumnos que tenían dificultad de conexión a Internet, en esa evaluación inicial que se ha hecho entre las direcciones provinciales y los de centros educativos y a su vez con los profesores. Eh, lo que he comentado que de esos 4.300, 1.700 ya tenemos y adquiriremos 2.600, no a la inversa. O sea, son 4.300 los alumnos, como ya tenemos 1.700 tarjetas, lo que nos resta son 2.600. Adquiriremos esas 2.600 de momento y si luego surgen nuevas necesidades de alumnos que no nos lo hayan comunicado los propios centros, pues seguiremos adquiriendo nuevas tarjetas de conectividad. Pues vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias y cuarentena social, por favor.